tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12 correspondiente a este jueves 25 de febrero del año 2021. Gracias por acompañarnos en esta edición de Noticias. Tenemos mucha información preparada para usted. Ha sido una mañana con bastantes informaciones de su interés. Gracias también a quienes nos ven fuera de nuestras fronteras y están al tanto de lo que sucede en nuestro país a través de nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales y en www.canal12.com.ni. Vamos sin más preámbulo al desarrollo de nuestras informaciones. Lo hacemos con buenas noticias para la clase obrera de nuestra nación, y es que se ha logrado acuerdos para el ajuste al salario mínimo de los trabajadores. Así lo anunciaron dirigentes sindicales afines al partido de gobierno. El 3% de ajuste se aplicará a la mayoría de sectores económicos de nuestro país y el 1% será aplicado para las pequeñas y medianas empresas. Esos fueron los resultados de tantas semanas de negociación entre diferentes sindicatos y el Ministerio del Trabajo, así como algunos empresarios. Veamos más detalles de esta información. Sí, bueno, en nombre de la Central Sindical de Trabajadores queremos agradecer, ¿verdad?, a todos los medios de comunicación independientes que lo han acompañado durante esta séptima ronda del salario mínimo, ¿verdad? Y queremos informarle al pueblo nicaragüense que en busca del consenso, la paz y el progreso para Nicaragua y para que llegue el salario a todos los trabajadores nicaragüenses, que va a cubrir a más de 300.000 trabajadores, después del consenso y después de la propuesta acertada de la CST, se ha quedado en lo siguiente: el 3% para todos los sectores económicos, el 1% para las economías pymes, turística, hotelera, restaurante, que es la mediana y pequeña industria turística, y ratificar el 8.25 para zona franca. Nosotros queremos decir, ¿verdad?, que el consenso lo veníamos trayendo ya con mi pyme desde la segunda ronda, donde ellos propusieron el 1, nosotros proponíamos el 5, después tuvimos que bajarlo para el consenso, donde llegamos al 3%, y esa fue, y el FNT, pues, que se tuvo que sumar el día de hoy a la propuesta de la CST, y donde nosotros también tuvimos que apoyar a CONUMIPYME con 1% para que llegara este consenso y que hubiera salario mínimo. El 3% fue parejo, entonces, todos en consenso. Cuando habla del FNT, ¿estuvo totalmente de acuerdo? Sí, se tuvo que tomar el consenso de la CST, que era la propuesta que habíamos hecho nosotros, y el FNT se sumó a la propuesta del 3% de la CST y el 1% de CONUMIPYME. Con ese consenso total de tanto los empresarios del sector privado que estaban representando acá a las pequeñas y medianas industrias también, podemos y apoyamos ese 1%. Ahora, ¿qué? Que va a ser para todo el año. ¿Consideran justo así este 1% para las pymes turísticas, tomando en cuenta que ustedes no estaban de acuerdo? Bueno, no estábamos de acuerdo, ¿verdad?, pero por sacar el consenso. Además, que hay que hacer que el sector turístico, la pequeña y mediana industria, ha sido muy afectada, igual como el sector turístico, ¿verdad?, y que supuestamente no va a haber ni 100 millones de dólares en captación para este año de recursos económicos, ¿verdad?, para este sector. Decidimos apoyar a este pequeño sector en vista, pues, de que no, el año pasado y este año también no va a haber turismo, más que todo el turismo nacional, aunque también es injusto porque con los demás trabajadores, porque igual el pequeño trabajador de la industria turística compra los productos de la canasta básica, independientemente en el mercado, en los palíos, en cualquier institución donde vaya a comprar, no le dice: vos sos de la pequeña industria, vos sos del sector económico más grande. Entonces, aunque fue injusto, pero era necesario para sacar este consenso. Y esperamos que este año la economía va a crecer en más de 1.5%, entonces el próximo año tiene que ser parejo para todos los sectores sin incluir a nadie. Y el sector de zona franca, pues, que también ya para el próximo año tiene un 8.25%. ¿Pero este momento va a aliviar el poder adquisitivo de la población que quiera buscar? Bueno, va a compensar un poco el poder adquisitivo, aunque nosotros recordemos, se ha perdido desde diciembre hasta la fecha, más que todo se ha gastado los trabajadores más de 300 córdobas mensuales
en pago de la canasta básica. Entonces, aunque este aumento salarial no va a compensar los aumentos que han habido, pero al menos va a paliar, ¿verdad? Va a paliar la economía de los trabajadores, y al menos queremos también que no haya mayor especulación de los otros sectores, de los grandes empresarios, pues, que son los que también son los que especulan con los precios. Cuando llegan al mercado también llegan con otros precios, y son los trabajadores que pagamos los platos rotos, Pedro, por estos incrementos. Pedro, una pregunta. ¿La ausencia del COSEP es evidente en esta reunión? No, no es evidente, porque hay otro sector emergente. Ahí teníamos el anuncio de sindicatos respecto a este acuerdo que se ha alcanzado en cuanto al ajuste al salario mínimo de los trabajadores. 3% para la mayoría de sectores económicos, 1% será el ajuste para las pequeñas y medianas empresas en nuestro país, según los resultados de estos encuentros. Cambiamos completamente de tema, y es que ante la Corte Suprema de Justicia, miembros de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua han presentado recursos por inconstitucionalidad contra la ley de ciberdelito. Veamos. Mira, de manera individual, cada periodista se ha personado acá a la Corte Suprema de Justicia porque considera que la ley de ciberdelitos nos toca directamente. Ha habido un sinnúmero de medios de comunicación que han surgido, y nos hemos hecho de la herramienta del Internet y de todas las posibilidades que hay en términos digitales de poder ir haciendo nuestro trabajo en un mundo, en una Nicaragua en donde se te vienen reprimiendo los derechos a la libertad de expresión, tus derechos a la libertad de movilización. Y las y los periodistas, pese a que ha habido una baja en el tema de la publicidad, y es un modo de vivir de parte del periodista o de la periodista, entonces cada uno ha creado su propio espacio digital, entonces ves cómo te toca directamente. Por tanto, eso es una de las principales motivaciones, el tema de que este es el quehacer del periodista, informar a la ciudadanía. Entonces, en ningún momento se ha pensado, o al menos con la gente con la que hemos estado hablando, los colegas con los que nos reunimos y conversamos sobre nuestros temas, que en ningún momento ha pasado por nuestras mentes el tema de dejar de hacer nuestro trabajo. Por tanto, la gente considera necesario ejercer un derecho, el cual es, pues, recurrir por inconstitucionalidad ante esta ley de ciberdelito. Muy bien, ahí teníamos a miembros de Periodistas y Comunicadores Independientes, esta organización gremial que ha recurrido por inconstitucionalidad contra la ley de ciberdelito. Vamos a continuar con más informaciones, y es que defensores de los consumidores están proponiendo que haya una revisión tributaria para los precios de la canasta básica. Aseguran que ha sido un duro golpe para los trabajadores en este sentido. Veamos. Juan Carlos López, de Defensoría del Consumidor, insta al Estado a que se realice una revisión de la reforma a la Ley de Concertación Tributaria, ya que los impuestos aplicados a 700 productos de la canasta básica han encarecido su precio, afectando directamente al consumidor final. Hay varios productos que fueron grabados en el año 2019, que antes estaban exentos de impuestos. Estamos hablando fuera de lo que es impuesto selectivo de consumo. Con esta reforma tributaria se grabó casi 700 productos, que no, obviamente no todos corresponden a la canasta básica, pero al menos hay 30 productos que son casi subderivados a la canasta básica, por así decirlo. Entonces eso hace de que el producto se encarezca. Entonces, ¿qué hace el consumidor a diario? Tiene que cargar con un impuesto indirecto, como es el impuesto selectivo de consumo, porque el importador, el distribuidor, tuvo que haberlo distribuido. O sea, de un lugar tiene que salir los montos económicos. Entonces, eso hace de que la canasta básica, de manera indirecta, tiene la percepción de encarecerse. Parte de la propuesta está en que lo que se debe de hacer es cambiar o derogarse prácticamente determinados artículos de esta reforma que se hizo, o que al menos se reambiente con respecto a los puntos
puntos porcentuales. Aquí tenés selección de productos con casi 30% de aumento con impuesto selectivo de consumo. Pues, ¿por qué no lo pones a 6-7%? Pues al final le decía al Estado que no recaude porque necesita, valga decirlo, poder recaudar ingresos mediante impuestos, pero no necesariamente lesionando el costo de la canasta básica. López asegura que el poder adquisitivo de la población ha pasado de menos 25 a menos 30% en relación al salario mínimo. Absolutamente, disminuye del 25-30%. De hecho, ha disminuido en este 2019 hasta el año 2021. O sea, en estos 18 meses promedio ha habido una disminución realmente de nivel de consumo. Inclusive podría ser más, pues, pero según la información que nosotros hemos venido tabulando, específicamente viene oscilando en ese proceso. Y podría ser más. O inclusive la reducción de determinados subproductos, realmente la va sintiendo el pulpero, la siente obviamente el consumidor, la siente el importador también. Y eso hace que la economía, en vez que sea fluida, tenga obviamente un comportamiento constreñida, pues, y obviamente con una oportunidad de que el día de mañana, te aseguro que los precios de determinados productos o de comestibles o algunos enlatados, realmente no va a disminuir de precio, ya queda con un precio alto que se puede mantener estable, pero no va a bajar. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz. Gracias, Anduriña, por ese reporte. Es momento de nuestro primer corte comercial. Al regresar tendremos más información de lo que sucede en nuestro país. Estamos de regreso con más informaciones para usted acá en Noticias 12. Esta madrugada se ha presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la crisis que vive nuestro país desde el 2018. Particularmente llama la atención en este informe que la UNUR nuevamente hace su extensiva apertura para que el gobierno les permita retornar a nuestro país y ayudar a la solución de la crisis de derechos humanos en la nación. También ha respondido el gobierno del presidente Ortega y ha rechazado tajantemente cada uno de los escritos que se plantean en el informe. Veamos. Las violaciones de derechos humanos perpetradas durante las protestas sociales de 2018 siguen en la impunidad. También recibimos información sobre el aumento de los feminicidios y sobre altas tasas de embarazo en niñas y adolescentes. Estimados miembros del Consejo, reconozco los esfuerzos del gobierno para aumentar el gasto social y contener el impacto de la crisis económica, así como las incipientes señales de apertura a la asistencia humanitaria por parte de algunas agencias de las Naciones Unidas. Sin embargo, debo resaltar el balance deficiente de la implementación de las recomendaciones contenidas en mi informe anterior. La incorporación de un sólido enfoque de derechos humanos y la participación de las personas en situación de mayor vulnerabilidad puede contribuir significativamente a la solución de la actual crisis y a los esfuerzos de reconstrucción después de los desastres naturales. Una vez más, insto al gobierno que permita a mi oficina acceder al país para cumplir con su mandato, que incluye el monitoreo de los derechos humanos en el contexto electoral y la asesoría técnica para garantizar el ejercicio de las libertades públicas. Es crucial que se adopten las reformas necesarias para garantizar elecciones libres, justas y transparentes. Insto también a este Consejo a que siga supervisando la situación de derechos humanos en Nicaragua. Reitero la disponibilidad de mi oficina de brindar asistencia técnica que conlleve al restablecimiento del goce pleno de los derechos humanos en el país de acuerdo con sus compromisos internacionales. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua por este medio expresa su no aceptación y rechazo absoluto del informe AHRC 4621 de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Lo rechazamos enfáticamente por considerarlo unilateral, parcializado, carente de objetividad, todo lo cual confirma la politización y manipulación de los derechos humanos en este momento de la historia y la instrumentalización injerencista de los mismos en los procesos y caminos de soberanía y dignidad que los pueblos recorremos. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua rechaza contundentemente este tipo de informes injerencistas e interventores que pretenden seguir descalificando y denigrando a nuestras autoridades e instituciones nacionales, así como al ordenamiento jurídico que sustenta al Estado nicaragüense. La politización y manipulación de los derechos humanos en coincidencia con las voces desnaturalizadas de los imperios nos resulta inaceptable, como es inaceptable que esos imperios y esas potencias coloniales y colonialistas, sin moral y sin derecho, se atrevan a realizar o solicitar reportes e informes que nunca cuestionan sus propias flagrantes y terribles violaciones a los derechos humanos de países y pueblos que han masacrado y saqueado en todos los continentes. El gobierno de Nicaragua desconoce este reporte y lo denuncia como una agresión más en la cadena de agresiones imperiales que han promovido crímenes de odio, terrorismo y destrucción en esta patria de Rubén Darío y de Augusto Sandino, históricamente vandalizada por la codicia de las potencias en su malsana y demencial pretensión de dominar nuestro territorio, de importancia estratégica para proyectos como el Gran Canal Interoceánico. Los derechos humanos que con tanta urgencia debemos proclamar y defender todos deben caracterizarse por el respeto a la dignidad y el reconocimiento del derecho soberano de nuestros países y pueblos a recorrer sin vergonzosos padrinazgos e imposiciones foráneas nuestros propios rumbos de reconciliación, paz, lucha contra la pobreza y desarrollo humano. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua considera que debe someterse a imparcial revisión el funcionamiento de estos organismos que han perdido independencia u objetividad y que más bien continúan sirviendo como caja de resonancia de los apetitos y voracidades que fundamentan la agenda política interventora e invasora con que hoy se definen y caracterizan las prácticas expansionistas en términos de dominio político y asfixia económica impuestas por las potencias imperiales, coloniales y neocoloniales. Ahí teníamos parte de lo sucedido esta madrugada en Suiza, donde se han presentado, por un lado, el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y, por el otro, el gobierno de Daniel Ortega respondiendo a cada una de las recomendaciones y señalamientos que le hacían en ese informe. Continuamos con más información. Lo que ahora les presentamos, la fecha histórica que representa este 25 de febrero, y es que se cumplen 31 años desde el triunfo de la Unión Nacional Opositora, un importante momento para nuestra nación porque hay quienes aseguran hubo una transformación y un cambio hacia la democracia. Veamos parte de lo que significó este momento en 1990. Quiero expresarle a todos los nicaragüenses y a los pueblos del mundo que el presidente de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, va a respetar y a acatar el mandato popular emanado por la votación en estas elecciones. Confieso que me siento muy emocionada en este momento tan importante para Nicaragua. Y quiero ratificar ahora que haré honor a mi compromiso de lograr la reconciliación nacional, porque solo así podremos tener paz y bienestar económico. Pone la banda presidencial a la presidenta electa, señora Violeta Barrios de Chamorro.
desmovilización ya acordada de las fuerzas de la resistencia, la desmovilización de los jóvenes de servicio militar y la recuperación de las armas que se encuentran en manos de civiles, he ordenado al general de ejército Humberto Ortega Saavedra continuar en su cargo en el ejercicio. Hoy, cuando inicio la segunda mitad de mi periodo presidencial, debemos terminar esta tarea pacificadora. Mi deseo es continuar la institucionalización del ejército como corresponde en toda sociedad democrática. Nombrar un nuevo comandante en jefe del ejército el próximo año. Ahí teníamos parte de lo que sucedió un día como hoy hace 31 años, cuando Violeta Barrios de Chamorro fue electa como la primera mujer en la presidencia de la República, esto en toda la región latinoamericana, y por supuesto también significó un paso agigantado a la transformación democrática de nuestra República. Justamente esta hazaña de doña Violeta Barrios de Chamorro es lo que ahora la oposición en Nicaragua no ha podido hacer, unificar a todo el pueblo en un mismo fin para lograr la victoria en elecciones el próximo mes de noviembre. Justamente esta crítica la hace el doctor Ernesto Medina, quien recomienda a los diferentes grupos de oposición replantear verdaderamente cuál es la urgencia de los sectores democráticos en este contexto. Veamos. Yo creo que en estos momentos, sinceramente, ninguno de los dos es más importante. Yo creo que lo más importante es saber con qué contamos, o sea, cuál es la fuerza que realmente nosotros tenemos para enfrentar esta dictadura, ¿verdad? Y eso es el esfuerzo de unidad, o sea, qué tipo de unidad es la que es posible. Son la unidad en la acción de grupos que no tienen voluntad de ir más allá de la unidad en la acción, o es unidad plena, total, que sería lo ideal, pues, pero que lo vemos cada vez más difícil. Pero si va a ser puesta unidad de bloques, como ya se está mencionando, habría que ver, pues, en qué condiciones las vamos a hacer y cuál es la propuesta que se le va a presentar a la población de los diferentes bloques, cuáles son los consensos que es posible lograr si vamos a ir en bloques, y yo sobre todo ver la responsabilidad que va a asumir cada quien, sabiendo que ir en bloques separados ya nos va a poner en una condición muy, muy difícil con relación a un régimen que se siente fortalecido y que en estos momentos maneja todas las palancas del poder. Entonces yo creo que lo primero es tratar de definir eso, de aclararlo, dónde estamos, con qué contamos y en qué condiciones que vamos a ir. Perfecto. Luego yo creo que sí puede ayudar mucho el candidato, o sea, un candidato que genere consenso y que ayude a que los bloques que están ahorita sin definir para qué tipo de unidad es la que quieren, un buen candidato puede ayudar a superar ese problema. Y luego la realidad nos va a decir qué casilla es la que es posible. Yo siento que se perdió la oportunidad, y creo que alguien tendrá que rendir cuenta algún día de eso. Se perdió la oportunidad de pelear por una nueva casilla, pues, que ayudara a crear ese consenso. Y yo, desgraciadamente, pues siento que alguna fuerza pues nunca estuvieron realmente convencidos y dispuestos de abandonar su propia casilla y pelear, pues, por una casilla nueva, que es uno de los puntos que están contenidos en la propuesta de reformas electorales, pero es una de las tantas que, pues, las que no hubo voluntad de pelear, y ahora pues sigue habiendo puntos que no sabemos exactamente qué consenso tenemos alrededor de eso, y es algo, pues, que hay que definir muy, muy pronto, pues, o sea, qué reforma son imprescindibles para tener, pues, un mínimo de confianza en ir a las elecciones, y eso, pues, todavía no lo terminamos de resolver. Entonces, yo creo que esos temas, para mí, Marco, en estos momentos son prioritarios a las candidaturas. Yo creo que las candidaturas se han presentado, pues, roto el mito que andaba por ahí de que no había líderes, no había candidatos. Vemos de que hay gente buena
pero que está dispuesta a fajarse por Nicaragua y que yo creo que unos más que otros han generado pues una buena reacción por parte de la gente. O sea que el tema de los candidatos, pues a mí no me preocupa. Eran declaraciones del doctor Ernesto Medina, catedrático nicaragüense. Pasamos ahora a información de carácter internacional y es que Panamá ha recibido el tercer lote de vacunas contra la COVID-19. Veamos. 77.220 dosis de la vacuna Pfizer contra la COVID-19 para un total de 157.920 recibidas en tres lotes desde enero, Panamá continuará la fase 1 del proceso de vacunación nacional. Es así como seguirá la inoculación de mayores de 60 años en asilos y hospitales y se aplicará la segunda dosis al personal de primera línea y grupos esenciales pendientes de ello. Jaime Young es el director médico de la Policlínica Joaquín José Vallarino, localizada en las afueras de la capital, que atiende en sus casas y en los asilos a adultos mayores encamados. El vacunarnos nos da mucha serenidad, mucha paz, y el hecho de solamente tenerlo y lograr tener la primera y segunda dosis ha hecho que tengamos inclusive más dinamismo, más ánimo, y volver a esta lucha encarecida que ha durado prácticamente ya un año. Young también aseguró que la vacunación genera confianza a los profesionales de la salud. Es decir, que el hecho de contar con la vacuna le ha dado esa seguridad, esa confianza de estar en esa línea de primera batalla y poder atender a todo asegurado o a todo personal que lo requiera. Panamá también iniciará la fase 2 del proceso, en la que están los mayores de 60 años y la población de 16 a 59 años con enfermedades crónicas, docentes y administrativos de escuelas y universidades públicas y privadas y personal de los centros de atención integral a la primera infancia. Desde la llegada del fármaco Pfizer al país centroamericano el pasado 20 de enero, se han administrado 65.639 dosis, según el vacunómetro de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. Siempre en temas internacionales vinculados a la vacuna de COVID-19, ya la empresa farmacéutica Moderna ha señalado de que su vacuna o su antídoto contra la COVID-19 ya está siendo efectiva, particularmente para una de las cepas que ha aparecido en Sudáfrica. Veamos. Moderna anuncia que su vacuna específica contra la variante sudafricana de coronavirus está lista para probarse en humanos. El laboratorio estadounidense reafirmó que su vacuna ya aprobada está en fase de distribución y tiene capacidad neutralizadora contra esta cepa, pero decidió aplicar más de una estrategia por precaución. La variante sudafricana es considerada una de las más peligrosas, ya que logra evadir algunos de los bloqueos que establecen los anticuerpos contra las antiguas mutaciones del virus. Esto implica que las personas infectadas con variantes previas son más susceptibles a volver a enfermarse, y las investigaciones han mostrado que la protección de la primera generación de vacunas es más reducida, aunque la mayoría siguen siendo efectivas. En este nuevo inmunizante, Moderna busca utilizar la variante sudafricana como refuerzo o crear un nuevo compuesto que la incorpore. También se podría inocular a las personas con una tercera dosis para elevar el nivel de inmunidad. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, anunció el lunes que las farmacéuticas que desarrollen vacunas para variantes específicas no requerirán pasar por todo el proceso que implica la autorización. Y las autoridades de Honduras han reaccionado a la ley que ha mencionado los Estados Unidos en cuanto a la lucha contra la corrupción. Veamos. Por 8 senadores demócratas, suspendería cierta asistencia de Estados Unidos a Honduras hasta que la lucha contra la corrupción presente resultados concretos para enfrentar la justicia. La norma menciona los cuestionamientos de los cuales ha sido objeto el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Esto ya ha generado reacciones de expertos en derecho penal. Mientras tanto, el presidente Juan Orlando Hernández reafirmó su lucha contra la corrupción mediante una declaración pública. Si ya sabía que yo había mostrado que sería implacable, que crearía las leyes y las herramientas para vencerlo, que los íbamos a perseguir, que los capturaríamos y serían extraditados, que no se haría trato con ellos, porque había una voluntad política inclaudicable y la sigue habiendo hasta el final de mi gobierno. Lo que están haciendo ahora es retomando, bajo el amparo también de un aliado estratégico que es el gobierno de Joe Biden, cosa que no tenían con el gobierno
lleno de complacencias para los corruptos de Centroamérica de Donald Trump. Pero para este analista, dicha ley no solo se estaría castigando al señalado de Estados Unidos por supuestos actos irregulares. Afecta a víctimas inocentes. Las sanciones no solo van para los cuestionados, sino que van también para las sociedades, para los pueblos. Ned Price, portavoz del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, recalcó que no harán excepciones si hay líderes políticos participando en actos de corrupción o narcotráfico. Es momento de hacer un nuevo corte comercial. Al regresar tendremos más información de lo que sucede a nivel nacional e internacional. Continúe con nosotros en Noticias 12. Estamos de regreso con más información en Noticias 12. A continuación, las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. La presión se mantiene siempre circundando desde la zona de México hasta la frontera norte de Nicaragua con Honduras. Este sistema de alta presión en los niveles medios de la atmósfera se mantiene con posibilidades de incremento de temperaturas, como también en la zona del Pacífico y posibilidades en la zona del centro de Nicaragua hacia el Caribe de alguna llovizna y lluvia ligera a chubascos que se puedan estar generando en el transcurso del día. Estas condiciones en relación a circulaciones de las corrientes de bajo nivel, que son las corrientes de vientos que están afectando en alta mar y el Caribe, seguirán dándonos algunas afectaciones durante el transcurso de estas próximas 48 horas. Actualmente tenemos localizado 4 frentes fríos, el frente frío número 36 con dirección hacia el oeste buscando la parte de Europa, el frente frío número 37 al este de la Florida, el número 38 circulando hacia el Golfo de México por territorio de Estados Unidos buscando siempre hacia el este, y un frente frío número 39 que se viene acercando bastante extenso hacia la zona de la costa oeste de Estados Unidos y de México. Mientras tanto, Nicaragua mantiene siempre bajas presiones entre 1012 a 1016 milibares, que estas combinaciones son las que nos están generando las posibilidades de algunas condiciones de lluvias y como también de altas y bajas temperaturas tanto al amanecer como durante el transcurso del día. Para este día tenemos 1012 milibares, 1014 a 1010. Estas combinaciones generan las condiciones de la lluvia y tenemos una baja presión de 1009 localizada en las zonas del Caribe, que es la que nos está generando bastantes vientos y marejadas que se están presentando recientemente. Para el día de hoy, en las próximas 48 horas, tenemos mareas de 2 a 8 pies, como también mantenemos velocidades de vientos promedio de 20 a 15 nudos, y ya en alta mar mantenemos también mareas de 7 a 14 pies y tenemos fuerzas de vientos en ráfagas de 20 a 25 nudos que están presentándose en las zonas del Caribe. Debemos tener mucha precaución en relación a la circulación de estos eventos que se están generando y que puedan ocasionarnos también algunas afectaciones en el territorio del Caribe, como son para las embarcaciones de pequeño y mediano calado. Perspectivas que están tenemos posibles lluvias en el centro de Nicaragua, desde Nueva Segovia hasta las zonas de Matagalpa, Jinotega, y escasamente hacia la zona sur-centro, que tendremos estas posibilidades de precipitaciones. Y estamos viendo que en la mayoría del territorio pues se mantiene, tanto en alguna parte de Honduras como en Nicaragua, algunas condiciones posibles de precipitaciones ligeras a chubasco. Mientras tanto, en relación a lo que estamos viendo de fuerzas de vapor bastante calientes en las zonas del Caribe, estas combinaciones de alta y baja presiones son las que están generando las fuerzas de viento que están afectando bastante a la costa del Caribe y la costa también de Centroamérica, y estos generan fuertes marejadas y posibles combinaciones de fuerzas de viento. Mientras tanto, el aire seco que estamos recibiendo en todo lo que es el territorio se mantiene siempre con posibilidades de que puedan incrementarse incendios forestales que puedan estar afectándonos, ya que estas altas temperaturas son muy propicias a que podamos tener estas afectaciones y debemos tener el sumo cuidado con estos efectos. Debemos recordar que estas acciones que estamos teniendo de fuerzas de aire seco, de vientos, como también condiciones de un verano seco, nos puede ocasionar pues estos incendios, y recomendamos siempre estar plantando árboles, cuidar nuestros recursos naturales, no ser destructores de ellos, y al mismo tiempo cuidar a nuestros jóvenes como también a los adultos mayores y niños, que con los cambios bruscos de temperatura que se están generando actualmente. Ahí teníamos las condiciones climáticas para las próximas horas. Vamos a cambiar de tema. Las autoridades del gobierno de Nicaragua han anunciado la llegada de las primeras vacunas contra la COVID-19 procedentes de Rusia. Esto forma parte de una donación entre Rusia para Nicaragua. Pero
¿Qué piensa la gente de la llegada de estas vacunas? ¿Está enterada del plan de vacunación que asegura tener el gobierno de Nicaragua? Adicionalmente, ¿qué expectativas tienen pues en torno a esta llegada de la vacuna? Darlene Téllez estuvo conversando con varios pobladores y nos cuenta mucho más. Bien, porque como supuestamente dicen que hay un rebrote, pues claro que está bien que haya esa vacuna, más no para las personas de la tercera edad, si es para un bien para uno. Claro, es bueno porque va a ayudar a algunas personas. Es importante sobre todo. Sí, verdad, porque va a mejorar las expectativas para unas personas que estén saludables. ¿Esperamos que esta vacuna sea gratuita y acceso para toda la población? Esperamos, verdad, claro que sí. Positivo. ¿Esperas que sea de alguna manera gratuita para toda la población? Claro, porque hay personas que tienen la posibilidad de pagar, algunas no, y de lo más lógico sería que fuera gratuita, porque la mayoría de la población no tiene los escasos recursos para poder comprarla. Ah, pues excelente, mi amor, muy bien. Gracias a Dios, verdad, le damos, y a nuestro gobierno, pues, que está poniendo eso ahí en práctica para salvar muchas vidas. Gracias. ¿Espera usted que sea accesible para toda la población? Primeramente Dios, hija linda. Habemos mucha gente humilde y la necesitamos, y esperamos que así que esté al alcance de nosotros. Se habla de que la persona de la tercera edad podrían ser los priorizados. ¿Cómo lo ve usted? También, mi amor, es bueno. También habemos muchos ancianos que lo necesitan. Claro que sí, estoy de acuerdo con ellos. Seguridad social, la calidad de la atención y medicamentos a pensionados, asegurados y jubilados en el INSS podría mejorar si existiera un marco jurídico que se encargue de regularlo. Claro que se mejoraría con una ley que le indique a usted, a mí como pensionado y a todos, de que cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones, situación que por ahora no tenemos una ley. Se podía mejorar la atención médica, porque la atención médica no tiene ninguna enfermedad que sea excluyente. Toda enfermedad que tenga la persona debe ser atendida por la seguridad social, sea cáncer, cualquier tipo de enfermedad, enfermedades mentales, todo debe ser atendido porque no hay exclusiones. De manera que se podía mejorar también si hubieran contratos entre la empresa médica previsional y el Seguro Social que indique con precisión las obligaciones que tienen estas empresas médicas previsionales. Por ejemplo, si usted deja de trabajar habiendo cotizado 2 meses, usted conserva su derecho durante las siguientes 14 semanas y eso no se cumple. Y tercero es de que tampoco hay un órgano regulador sobre la oportunidad de que la atiendan a usted y la eficacia de los medicamentos. No existe por ahora una instancia que realmente fiscalice cómo la están atendiendo al asegurado y si los medicamentos que le están otorgando cumplen 2 requisitos, la calidad y la cantidad. Ruiz agrega que el INSS cuenta con una masa monetaria que efectivamente puede garantizar el abastecimiento de medicamentos de calidad. De una masa de 80 mil millones de córdobas, el Seguro Social toma ese 10% exclusivamente para la atención médica. La atención médica en nuestro país se está privilegiando la curación y no la prevención, como es el caso de Costa Rica, donde se privilegia la política de la prevención, porque esta sale más barato que lo que nosotros hacemos en Nicaragua, que es únicamente que cuando usted esté enferma, las instituciones de seguros sociales se preocupan para que usted no se enferme. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz. Algunos médicos nicaragüenses están advirtiendo de que es probable que exista ya una nueva variante de COVID-19 en medio de los contagios que se registran en nuestra sociedad. Veamos. Este martes.
martes se registró el primer caso de la variante sudafricana de COVID-19 en Costa Rica, por lo cual no se descarta la posibilidad de que ya se reporten casos en el país. Sin embargo, por la falta de vigilancia del virus por parte del Estado, es mucho más difícil cuantificarlo, señala el epidemiólogo Leonel Argüello. Efectivamente, además de Costa Rica, se han registrado variantes en El Salvador también, y aparte en 24 países del continente americano. La posibilidad de tenerla en Nicaragua no es remota, o sea, la pudiéramos tener aquí. Lo que pasa es que hay que investigarla. Parte de la vigilancia epidemiológica es la vigilancia del virus, y existe la capacidad en recursos humanos y en equipos para poder vigilar el virus aquí en Nicaragua. No sabemos si lo están haciendo o no, pero sí existe y es importantísimo, ¿verdad? Porque la variante nos puede traer una serie de riesgos adicionales a los que ya tenemos. Mira, hay dos formas de detectar las nuevas variantes. Una es haciendo exámenes. Mira, la gente que sale positivo, aislar el virus y entonces se hace el examen con una cosa que es un equipo que se llama secuenciador del genoma, o sea, que identifica los genes del virus. O sea, perfectamente se puede hacer aquí, se debería estar haciendo, de hecho. Esa es una. La otra forma es que te das cuenta que la enfermedad se comienza a transmitir más rápido. Esa es la segunda forma. Lo que pasa es que por el subregistro que tenemos, es como más difícil poder darte cuenta de qué es lo que está pasando. Por tanto, el laboratorio sigue siendo fundamental. De hecho, nosotros no estamos haciendo, pero ni las pruebas mínimas, pues ni los PCR que deberíamos estar haciendo, los estamos haciendo. El epidemiólogo destaca que, según estudios, algunas vacunas contra el COVID no están siendo efectivas con esta variante. Y en relación a la variante surafricana, es más transmisible, pero la variante surafricana tiene dos particularidades adicionales, y esta es la que se encontró en Costa Rica, ¿verdad? Una es que, además de ser más transmisible, te decía que hay dos elementos más. La segunda es que te baja las defensas, o sea, se mete como más escondido y por lo tanto tenés menos posibilidades de defenderte. Y lo otro es que hay algunas vacunas que no están funcionando para ella, ¿verdad? Entonces se sigue investigando sobre esa línea, pero ese es un peligro grande, ¿verdad? Porque si tienes una vacuna que estás poniendo ahorita y que no le está dando a esta variante que va a ser la dominante, porque al ser más transmisible se vuelve la dominante, estaríamos en un problema serio. Por eso es que ya se está planteando inclusive a nivel teórico, una tercera dosis, que venga ya con esa nueva variante como para poder evitar que te dé esta enfermedad de esta nueva variante. Se está tomando en cuenta también el hecho de que hay que enfatizar en las medidas de prevención. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz. En otras informaciones, Juan Velázquez, experto en temas electorales, indica que es necesario que hayan cambios de magistrados del Consejo Supremo Electoral, esto como parte de la buena voluntad y garantía de que se respetaría el derecho al voto de los ciudadanos y la decisión por quién votar. Veamos. Responde justamente a la reforma electoral de que este grupo de magistrados justamente no pertenezcan a partidos políticos. Justamente, pues, ¿para qué? Para que sean neutrales, ¿no?, en las decisiones que toman. Sin embargo, esta ha sido una demanda que desde noviembre de 2019 se le hizo públicamente al gobierno, y el gobierno ha continuado guardando silencio. En cuanto a las calidades personales de un magistrado, yo creo que coincide parcialmente con la ley electoral, mayores de 30 años, que tengan una profesión académica afín al sistema electoral, personas, pues, de reconocida arraigambre nacional, de reputación, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo ideal sería que no pertenecieran a partidos políticos, para que no sea aquello de que sean jueces y parte, ¿verdad?, en el conteo y en la aprobación. Ahora hay que ver también la distribución de funciones de los magistrados. Actualmente yo tengo entendido que los magistrados son solamente espectadores, y que quien decide ahí es el presidente del Consejo Supremo Electoral de lo que se hace y lo que se hará. Sin embargo, los magistrados, que yo sepa, no tienen funciones específicas, y eso también está contenido dentro de un proyecto de reforma de la ley electoral que yo elaboré y se lo entregué a la Alianza Cívica en su oportunidad.
En su momento también es conveniente que se estudie la formación del Instituto Nacional de Cedulación, que este Instituto Nacional de Cedulación, cuyo proyecto yo también lo entregué a la Alianza Cívica en su momento, sea también extraído de la ley electoral para que la cedulación misma no corresponda al arbitrio del Consejo Supremo Electoral y que también sea una entidad autónoma incluso del Consejo Supremo Electoral. Veamos ahora nuestro segmento Hoy en la Historia. Un 25 de febrero de 1990, se vivió un día histórico en Nicaragua, tras el triunfo de la Unión Nacional Opositora, liderada por Violeta Barrios de Chamorro, quien es la única mujer presidenta hasta el momento en Nicaragua y la primera de América Latina. Este 2021 se cumplen 31 años de unas elecciones que marcaron la historia de Nicaragua. Contrario a los pronósticos, la UNO logró ganar con el 54% de los votos frente al 40% que obtuvo el FSLN en las urnas. La UNO fue una coalición que aglutinó a 14 partidos políticos, entre liberales, conservadores, demócrata cristiano, social cristianos, socialistas y comunistas. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. A las 6 de la tarde, ampliación de estas y otras noticias. Una feliz tarde para todos.